ella. Ella. Que concede rogar. No manches, usted me escuche, ¿eh? Descomponía los juguetes. Don Panchito, por favor. Mucho tiempo pasaba solo, haciendo mil maravillas, desde una sopa hasta la ropa. Un día de lluvia quedaron sus perros, mojados, una plancha calentaron para poderlos secar y con el más largo iban a empezar. Abuelita querida, en doctora te convertiste. ¡Qué alivio a la humanidad tener parteras y enfermeras que ayudan a disipar el dolor en la enfermedad! Así empezó tu peregrinar por los caminos tortuosos de todas estas colonias. Fueron miles de miles los niñitos que trajiste. Esos lindos angelitos velaron tu caminar por las noches, alumbraron tu senda de rectitud, de humildad y de nobleza dentro de tu corazón. Todas las gentes te quieren como una divinidad, pues en ti no hay vanidad. Siempre hay en tus acciones una muestra de amistad. Aquí nos tienes reunidos en esta gran ocasión a toda esta linda familia que te da la bendición y se alegra de haber tenido esta muy gran emoción. Ojalá Dios nos permita tenerte por muchos años para poder consentirte y pagarte con mucho cariño todo lo que tú nos diste. Enriquecita querida, mamacita linda, abuelita dorada, vivirás en nosotros por toda la vida. ¡Bravo! Perfecto de luz, perfecto. Bueno, si me permiten ustedes su atención. Ya está. Agradeciendo de antemano la atención de todos ustedes y su presencia. Yo tratando de recordar un poco las palabras que dijo nuestro primo Manolito respecto a que pocas veces se veía que cuando una persona se jubilara o tratara de retirarse, por lo menos parcialmente o totalmente, acudieran ante la iglesia. En este momento en el que estamos todos reunidos, la familia y grandes amigos también, tenemos la satisfacción primero de estar reunidos con mi mamá precisamente. El motivo de esta reunión es precisamente el de hacerle un reconocimiento, aunque en realidad no lo necesita, pero qué mejor que hacérselo ahora, presente todos. Un reconocimiento a su labor de tantos y tantos años. Y los que ahora nos encontramos reunidos, creo que estarán de acuerdo conmigo que la labor de mi mamá es verdaderamente admirable. La dicha de tenerla presente,
la satisfacción de que estén ustedes aquí con nosotros. Nace más grande este momento, este acto, que no quisiera que fuera ceremonioso, sino al contrario, que fuera lo más agradable, sincero posible. Mis hermanas y yo hemos pensado que este momento se perpetúe, y creo que una de las formas es que mi mamá descubra una placa por sus tantos y tantos años de servicio, no solamente en su profesión, sino como madre, como persona. Siempre se ha dicho que las madres son maravillosas, pero en este momento yo quisiera expresar un sentimiento único. Creo que nuestra madre es maravillosa. Mamacita, recibe este pequeño homenaje del cariño de tus hijos y todos los presentes, y te pedimos que develes esta placa, que es en tu honor. Como un reconocimiento a tus 50 años de servicio a la humanidad, doctora Enriqueta Gutiérrez, de tus hijos, nietos y bisnietos, 30 de diciembre de 1980. Pero al mismo tiempo, queremos ofrecerte esta medalla. Sabemos que es sencilla, pero que queremos que la conserve siempre. Pónsela, Hugo, pónsela. Agradecer todo lo que he hecho por ti, que lo mereces, maldita. Es verdad, mereces. Párate, no.